¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a esto que es Crash Bandicoot Insane Trilogy Pure Edition. Para los que no saben, lo que acabo de decir es Crash Bandicoot Insane Trilogy Edición Pobre. Ya que vamos a estar jugando los primeros Crash Bandicoot. Bueno, no el primer Crash Bandicoot, ya que me lo acabo de acabar hace apenas unas horas, pero está bien pinche difícil. Entonces vamos a estar jugando el 2, sí, vamos a acabárnoslo todo. Ya me lo acabé también, pero pues vamos, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda, qué sale de esto. Espero les guste y esperen el video de Death Trigger 2 mañana. Mañana, que es mañana, es domingo. Sí, mañana. Bueno, depende de qué día estén viendo esto, ¿no? Claro. Así que vamos a ver qué pex, qué, a ver. Qué, güey, qué. No sé, qué. Vamos. Vamos a conseguir la gema azul. La gema azul la bajamos ahí. Como también, cómo se pasa. Cómo se consigue la gema azul. Es muy fácil de conseguirla. Entonces, vamos a ponerla en cámara rápida. Consigue la fucking gema azul. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a matar y vamos a pasar el nivel. Ahora sí, bien. Ahora voy a comentar todo lo que quería comentar. Ok, primero que nada, gracias por esos 150 suscriptores, esos 150 personas, pero creo que la mayoría está por Death Trigger 2. Entonces, quisiera tratar de una vez, yo creo, mejor las cosas referente a ese juego, a esa gente que me sigue solo por el juego. Uf, ya le iba a volar. Solo por el juego. Y pues bueno, actualmente Death Trigger 2 ya se hizo injugable, o al menos para mí. Bueno, no, en sí el juego sí me corre bien y todo. Pero el problema es que siempre, 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 no hay día que intente grabar Death Trigger 2, no funcione. O sea, los mapas de plano no se descargan, o pasa algún conflicto con el navegador, no sé. Pero siempre es algo. ¡Demonios! Ya me caí. ¿Y ahora? Ándale así. Un corazón en ese juego. Entonces, para esas personas que estaban aquí por Death Trigger 2, pues espero comprendan esta decisión, pero pues ya se acabó. Adiós Death Trigger 2 en mi canal. Doy las gracias a todas las personas que estuvo aquí, que me apoyó cuando subí a los tutoriales, los análisis de armas o algo por el estilo. No voy a borrar los videos, pues me haría un poco tonto borrar los videos de Death Trigger 2, ya que esos fueron los que me llevaron a la cima, se podría decir. Bueno, no a la cima, pero hasta este punto, ¿no? De hecho, es más, hasta comparen un video que no es de Death Trigger 2 y un video de Death Trigger 2 que subí hace como 3 meses, tal vez. Y pues no es el mismo apoyo, ¿ok? Aunque yo quisiera que fuese así. Pero bueno. Ahorita les digo que vamos a subir una serie así de Crash Bandicoot. La de Patapon también la voy a retomar. Todavía tengo ahí los datos guardados. Solamente que, como he estado jugando en la versión europea, porque ya puedo jugar en línea desde la PC. Si quieren que haga un tutorial de eso, díganme. Pues ya me lo acabé y todo. Y quiero subir mis héroes a nivel 32. Pero yo creo que mejor lo haré en la versión estadounidense. No lo sé. Ya próximamente Patapón en el canal del Monty, porque también mucha gente, bueno, sí, mucha gente veía la serie de Patapón. Pues la voy a terminar, no se preocupen, si sí la voy a terminar.
Y pues, ¿qué voy a hacer con estas dos series, Patapon y Crash? Posiblemente ahorita voy a aprovechar las vacaciones al máximo para acabarme el Patapon. Igual me tardo, no sé. Pero por ahora el modo historia sí me lo voy a acabar. Para terminar al 100%, ya sea con todos los héroes al nivel 32 y junto con Pon, Chin y Kan y todo eso, igual. Pero ya, eso sí, obviamente nos va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces eso ya va a ser después. Ya tenemos ahí. Snow Go podría conseguir la gema roja también desde aquí. Pero no lo sé, vamos. Vamos a ver qué onda, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver qué pasó. No lo sé. No, ah. Vamos. Vamos a aprovechar al máximo. Corre, corre, perra, corre, perra, corre. Fuck. Vamos. Aprovechar al máximo, genial. Bueno, nos dieron tres Goombas. Vamos. Listo. Entonces no se me desanimen los que estaban aquí por Death Trigger 2. Lo siento mucho. Nox no puedo jugar tampoco. Me va muy lento en el Nox. Entonces, les juro que estuve consiguiendo alternativas. También Shadowgun. Nada más me deja jugar en Internet Explorer. No sé si hay otro navegador que lo permita. Voy a investigar. De ese sí no he investigado nada. Y bueno, no sé, también voy a seguir buscando alternativas, no nada más lo voy a dejar así. Entonces, tampoco no... No, todo está perdido, ¿no? Mierda, estúpido esto. Era... Sí, era así, pero... ¡Ahí está! Estuvo genial, fácil, rápido, sencillo. Ahora nada más faltaría conseguir la gema gris. Creo que yo soy un probazo en este juego, no, Dios mío. Activision debería contratarme para hacer las pruebas de sus siguientes juegos de Crash. No debió haber hecho eso, pero menos. No creo que aquí no se consigue la otra gema al otro nivel. Pero bueno, ya tenemos la gema roja, el cristal y ya tenemos como un 10%, yo creo, ya del juego. No sé, llámenme loco. Así ya tocamos ahí y creo que 72, sí, y no. ¿Por qué? ¿Qué me faltó? Por ciento, yo creo, ya del juego. ¿Creo ya del juego? Ah, ya me acordé. No, 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 no. ¿Qué me faltó? Me faltaron dos cajas. Chale. Bueno, ya la... Ya veré en dónde me las pasé en la edición. No sé. Historia. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártelo con sus amigos si les gustó. Yo soy Montic. Y nos vemos en un próximo video. Sí, igual con el otro pinche. La otra. Y el otro cristal ya. Digo, gema, ya, ya estaba el pinche. Ya el 10%, güey. Ya. Pues bueno. Dos niveles por capítulo, ¿qué les parece? Me dejará largo esto. Ya es el Crash Stage. ¿Cómo es el nivel? Vamos a hacer esto. Vamos, esta va a ser la dinámica. Dos niveles por capítulo, cada dos niveles, y el quinto lo voy a subir así y sin mi voz, ¿va? Espero que les guste.